El año pasado, más o menos por octubre, en Neuquén, en la Escuela de Enfermería, se había realizado el primer congreso provincial sobre educación sexual integral, realizado por el sindicato docente, por ATEN, que bueno, juntó más de 1000 personas durante 2 días, un montón de exposiciones, paneles. Es un trabajo realmente increíble, tanto de logística como de calidad de intercambio, ¿no? Como estos itinerarios para pensar que toda educación es sexual y toda educación es política. Este año han hecho una reedición, pero lo sacaron de Neuquén y lo llevaron a Cutralcó. Nosotros estuvimos trabajando esas jornadas, fue bastante intenso, todo un día de trabajo del Congreso. Hemos preparado una especie de compendio, tanto de, con un par de clips, de lo que era el clima que se vivió ahí en un gimnasio muy grande, el gimnasio Mosconi, que está en el centro de Cutralcó, una ciudad que... para entender Argentina en los últimos 40 años, que es clave. Y por otro lado, también preparamos un compendio de algunas de las intervenciones que pudimos rescatar y que tiene mucho que ver con cosas que también desconocemos, que es la intervención de las y los docentes en el marco de la lucha por la legalización del aborto, y por otro lado el entendimiento de todos estos escenarios que emergen en una mirada donde la escuela también se transforma en uno de los elementos claves para empujar la historia de la Argentina y sacarla de la caverna. Por ello también es tan atacada, por eso uno entiende el nivel de violencia que se ejerce contra el cuerpo de las y los maestros. Vaya si no es un símbolo que un aceño va a preparar el desayuno de los pibes y vuela su cuerpo por una falla de gas que fue 6 veces denunciada ante las autoridades pertinentes. Y ese no es un símbolo de que el cuerpo de las y los maestros es el que también refleja lo que el liberalismo, el neoliberalismo, hace en el pueblo argentino, en el que genera la riqueza, y que todavía no ha podido encaminar, no hemos podido sacarnos ese lastre que nos tiene atado. Veía una ilustración que hizo el Le Monde Diplomatique de lo que fue una frustración, entre comillas, porque hay otras miradas para hacer, pero digamos, ¿no? Este parate que ha tenido la legalización del aborto por los dinosaurios del Senado. Entonces graficaban a una mujer, que efectivamente una mujer argentina, con un grillete gigante, con una bola de caño cual presos del siglo XIX arrastrando, pero el grillete en realidad es un obispo. Ese atraso, eso es quedarnos en la caverna, salir de la caverna. Estas pequeñas intervenciones que nosotros graficamos y compartimos hoy en Cartago sobre la reedición del Congreso Provincial sobre Educación Sexual Integral en Cutralcó.
desde el punto de vista feminista. Lo decimos así. Lo decimos así porque adherimos a esa forma de entender la defensa de los derechos, la igualdad, el romper con estructuras que parecen insalvables y que esa organización que se ha dado, las organizaciones feministas han demostrado que se puede y que no hay ningún muro que no se pueda derrumbar si se puede construir el suficiente consciente colectivo que derrumba esos muros que parecen invencibles. Y esa mirada desde nuestras escuelas, desde el lugar de maestros y maestras, la tenemos que tener presente, porque es la única forma de que podamos hacer de nuestras escuelas que nuestras vidas sean más plenas y más felices. No creemos que la educación sexual integral sea un espacio curricular ni sea un contenido, sino que es la educación sexual integral una forma de educar en valores. Y es por eso que tenemos que hacernos preguntas con relación a esto. ¿Qué acciones pedagógicas somos capaces de sostener para evitar las mamás, niñas y adolescentes? ¿Qué iniciativas podemos llevar adelante para mejorar las relaciones interpersonales entre jóvenes, niños, adultos, teniendo como punto de partida los principios de la educación sexual integral? ¿Qué relación pedagógica podemos establecer entre lo que somos y lo que queremos ser? Y estas son todas y cada una preguntas que nosotros deberíamos poder respondernos en este encuentro, en este congreso, en este espacio de discusión que es el congreso. Y algo más, ¿qué dicen los reglamentos escolares que hoy tenemos? ¿Los reglamentos escolares están en consonancia con esto? ¿Dónde quedan esos instrumentos o dónde queda en esos instrumentos la diversidad de nuestras aulas, de nuestras instituciones, nuestro derecho a elegir? Evidentemente, hay que decir también si alcanzan con los encuentros y con los talleres que hacemos. Y vamos a decir, me atrevo a responder esto, que no. Que claramente tenemos que reclamarle al Estado el rol de un Estado presente que garantice esas condiciones que nosotros denunciamos. No alcanza que trabajemos sobre el uso del preservativo si no trabajamos también cuáles son los sentidos y los imaginarios que se les vienen a los chicos y a las chicas cuando decimos la joven de 15 años se va a bailar y pone preservativos en su cartera. Si no problematizamos esas cosas donde otras empiezan a pensar que esa joven que lleva el preservativo es una puta. Y a veces la propia maestra lo piensa, porque no le gustaría que su hija haga eso. Y otras pensamos que esa joven lo que está haciendo es cuidándose, está queriéndose y sabe que quizás tiene deseos sexuales esa noche con alguien que se cruce. Que a nosotras no nos haya pasado no quiere decir que no suceda. Y el tema es cómo nos paramos ante ese hecho. Bueno, entonces, estas dimensiones, me va quedando poco tiempo, quiero decir que en la ley están bien claritos los objetivos y quiero decir también que es integral aquella ley, aquella aplicación de la 26.150, si conjuga transversalidad con espacios específicos. Cuando decimos transversalidad, decimos que en todas las áreas de conocimiento se trabaje temas vinculados a la ESI. Y cuando digo temas vinculados a la ESI, digo en literatura, ¿qué protagonistas promuevo en los textos literarios que enseño? Allí es donde aparece la transversalidad de la ESI. No es que la profesora de literatura tiene que enseñar cómo se usa el preservativo, en todo caso. Los ejes de la ESI, para que sea integral,
cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad, respetar la diversidad, reconocer e incorporar la perspectiva de género. Luego de esa ley, hubo en nuestro país la sanción de muchas leyes garantistas de derechos. Esta ley debe verse en el marco de ese plexo normativo más amplio, porque la de ESI es de 2006. Lo último que voy a decir, y es probable que me tome 2 minutos más, no puedo dejar de decir que uno de los temas, aún quienes venimos trabajando en temas de educación sexual integral, uno de los temas que podríamos pensar es el currículum evadido, ya ni siquiera oculto, evadido de las instituciones educativas y de la ESI, es el tema de aborto. Marcelo hizo una pregunta: ¿cuánto colaboran las escuelas para promover la existencia o no de niñas y adolescentes madres? ¿Cuánto construye la escuela desde la pedagogía de la normalidad a producir y reproducir como proyecto de vida la maternidad? Como principal proyecto de vida. Y no porque le estemos diciendo a nuestras niñas todo el tiempo vos tenés que ser madre. ¿Cuántas cosas hacemos en la cotidianeidad escolar para que las niñas aprendan a ser madres? Las invito, los invito a que empecemos a revisar esto y a mirarlo, porque la manera de empezar a problematizarlo es que lo miremos, que lo atendamos, que nos preguntemos, que sospechemos. Otra es la tristeza, porque yo sí conozco trans, conozco lesbianas y conozco gays que se murieron por la exclusión. No conozco padres, no conozco madres que se hayan muerto por tener un hijo o una hija perteneciente a la supuesta minoría sexual. La violencia mata, y no debemos de permitir tampoco darle lugar de enfermo a la persona violenta, llamándolo transfóbico, llamándolo lesbofóbico, llamándolo homofóbico. Hay que llamarlo como corresponde, violentos. Y no debemos de permitir que esas violencias sigan empujando a un sector de la sociedad a morirse a los 35 o 40 años, porque somos cómplices de un genocidio que hay sobre los cuerpos disidentes que no entran en el binarismo, a los que muchos y muchas se sienten cómodas. Y digo que muchos y muchas se sienten cómodas porque por ahí, bueno, ustedes no son travestis por el momento, por lo menos. Porque a mí, hasta ahora que soy ya bastante grandecita, me toca entrar por ahí, qué sé yo, apagar la boleta de la luz, que dicho sea de paso, este menos las pague todavía, y ver cómo se molestan cuando entro en cuerpo trans. Y algunos desde el desconocimiento, algunos desde la falta de educación, de formación, y algunos porque priorizan su fe antes de el derecho humano de una persona. La invisibilización de nuestros cuerpos y de nuestras identidades vinieron durante muchísimos años cobrándose la vida de nuestras compañeras y llevándonos al último rincón de la sociedad, dejándonos únicamente la posibilidad de morirnos solas, porque muchas veces en nuestros velatorios ni siquiera va gente para decir que queda bien. Viste que cuando muere un heterosexual, una persona así, dijeron que sea para sacar el cuero, una va y te cagás de risa en un velorio. En algunos, en la gran mayoría, un ratito hay para la risa. En el nuestro ni para eso van.
Nosotras prácticamente tenían que fabricarse cajones para la manija para adentro. Cosa que nos tengamos que llevar solas, ¿viste? Porque es verdad esto que digo. Nos morimos en total y absoluta soledad. Por eso es muy importante el trabajo que realizan ustedes como educadores formales. Pero también voy a necesitar o vamos a necesitar que nos ayuden a transformar no solo en la escuela, porque en la escuela no nos va a alcanzar. Vamos a necesitar que transformemos también esta realidad en el barrio, en las paradas de micro, en las panaderías, en los sanatorios, en las peluquerías, en cada lugar en donde transitemos.